Si te fumas 20 porros es que estás burlao. Si no sigues a las masas, que estás burlao. Si no piensas como todos, es que estás burlao. Muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿De buen rollo, no? Bueno, yo espero que estéis de buen rollo. Y estamos aquí con nuestro Certa, con nuestro Benito Camelas. Lo pilláis, ¿no? Si alguien todavía no pilla el chiste ese, pues que se retire ya. Que se retire. Y aquí, pues la verdad, no sé muy bien cómo iban las negociaciones. No me acuerdo ya. A ver, negociar traspaso. ¿Esto qué es, tío? Esto aquí no es. A mí me gusta ver cómo van las negociaciones, pero no sé hacerlo, tío. No sé dónde está esa ventana. Ahora teníamos algo de pacha. La verdad creo que le hice una oferta en bolo, ¿no? Childer del YouTube me dice: Sanse, cuando le das a aceptar una oferta, tenés que esperar a que pase algunos días. Así negocian con el jugador su contrato. Cierto, ¿eh? Con el dinero que tiene, en serio, compra Jürgen Damm. Vamos a hacerle una oferta ahora mismo. Gustavo Bou, de Racing de Argentina, me dice Mauricio Carrizo. A Caleri y a Bazoer, Fisenbolo. A Ceballos lo voy a cambiar ya porque no me gusta. El otro día jugó contra el Barcelona y se hartó de la pata. Así que ese está fuera ya. Si no lo vendió ya, ¿ya lo vendió? Yo creo que lo vendió, ¿eh? Oh, mira. Ya lo vendió. La clave sería en bolo. Y el Jürgen Damm ese, ¿no? A ver, vamos a mirarlo. Buscar. Damm. Que es con 2M, ¿no? Jürgen Damm. Para compra. Le vamos a ofrecer 6. A ver qué dice. A ver qué dice. Y Bazoer, creo que ya lo tengo casi fichado. Es que no sé mirar cómo va. Cómo van los fichajes. Eso no sé mirarlo, tío. Instrucciones de ojeador. No, aquí no hay. A ver, mi ojeador. ¿Cuánto tengo, tío? Es que raro como otro equipo, ¿eh? El Bilbao. El Valencia. Oh, pues cambiar a Valencia estaría bien, pero antes tenemos que ganar algo con el Celta. El Sevilla también nos quiere. Y el. Mira, nos quiere el Olympique de Marsella también. Internacionales somos aquí, ¿eh? A ver, vamos a avanzar un día. Porque no me acuerdo bien. Ibrahimovic no se quería venir, cabrón. 15 millones querían por Tielemann. Tengo 19 millones. Pero si ficho Tielemann ya me quedo 10. Y este lo teníamos hecho también, ¿no? Yo se lo voy a ofrecer otra vez, tío, por si acaso. Clave, le voy a poner clave. Y este le ponemos 20, 4 años, clave. Importante que se vinieran. 40.000, 4 años. Y a este lo vamos a poner. Es que después se suben mucho cuando lo tienen clave. Se quieren ir y demás. No sé por qué, tío. Si ficha en bolo. Es que lo voy a fichar. Me da igual. Vale, es que me hace falta un delantero, tío. Porque Iago Aspas está lesionado y el Dongu este quiere irse. Así que en bolo ya está aquí titular. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Qué? Y de momento sí. Y metiendo a Lozano cuando no está cansado. Cuando está cansado Nolito. Perfecto.
Bien, ahora la clave sería el Tielemann F. Que me haría falta un milloncillo más, ¿eh? Traspaso, economía. A ver, subiendo, sí. Sí, yo creo que lo puedo fichar. De todas formas, vamos a pedir fondo. Vamos a pedir 1 millón de euros o dos. Me clasifico para la Europa League. Vamos a poner a cuarto. A ver. A ver qué dice. Esto llegó un nuevo fichaje. Y nada, chavales, voy a jugar partido como siempre. Os pongo los goles ahora y nos queda la última jornada de fichaje. A ver qué hacemos. Partido ese me puso 1-2, le hemos metido al final una goleada, 1-5 al final con 4 goles de Embolo. Perfecto, perfecto. Y vamos a mirar aquí cómo están los fichajillos, ¿no? A ver, aquí está el informe. Esto no es el informe, tío. Vale, Caleri ha aceptado y eran 6 millones. Bazoer también, pero era por lo menos 10 millones. Y Tielemann es la clave. Yo voy a fichar a este. Acepta. Este eran 10 kilos, que no los tengo. Y Caleri, ¿cuánto era? 7. A ver si puedo hacer ahora algo. Jürgen Dan ha aceptado por... ¿Por cuánto, tío? ¿Cuánto le he ofrecido? 6, ¿no? Bueno, para el primer equipo. Vale, me han dado 2 millones. Me han dado 2 milloncitos.
Ya tenemos a Tileman, a Embolo. Y debería haber pedido más dinero. Y yo creo que me puedo fichar a Bazover también, tío. Vamos a dejarlo así. Oficina. Bazover. ¿Qué es clave? ¿Qué es clave? Por poco. Un milloncillo más, vamos. Vamos. Vamos que lo fichamos. Ahí está. Oficina, aquí. Al final voy a fichar a Bazoe porque la verdad es que con Embolo me sobra ahora gente arriba. Estoy bien, estoy bien. Y vamos a darle espera a este porque es que no tengo más ni un duro. Llega un nuevo fichaje. Uf, como los tengo reventados, ¿eh? Este es clave, tío. Y Augusto Fernández va a jugar ahora menos que un nabo, creo yo, porque Bazoer es MC también. Y va a ir aquí. Y es que quiero todavía jugar con Orellana. De momento sí, tío. De momento sí. Sí. Listo. Ahí están los perros de mi vecina, por si no lo habíais escuchado hoy. Pues ahí está, tío. En la liga, ¿cómo vamos? Tercero irá, nada mal, ¿eh? Nos lleva al Barcelona un taco de punto, pero ahí estamos. A ver, tenemos algo en el correo. ¿Qué será? ¿Qué será? Tío, no tengo más dinero. No puedo. Vamos a darle a esperar. Esperar. De momento sí. Está perfecto. Ahora vamos a mirar a ver si nos hace alguna ofertilla por un jugador que tengamos ahí de buen rollo. Oh. No, tío, buscando. Mi preselección. Mi preselección. Tío, Odegaard no puedo, no. Oh, Vardy. No, tío. De momento yo creo que estamos bien. Creo que no puedo hacer nada más en el mercado de fichaje. Nos hemos reforzado bien. Necesito un central, eso sí. Que sería el Rugani ese, pero es que no tengo nada de pasta. Ahí están los perros, mi vecina, loco, perdido. Esto se está poniendo loco. Ahí tenemos algo en la oficina, vamos a ver. ¡Ay, una ofertilla! ¿De compra? 6 millones. Aceptar. Aceptar, corre para el Barça, corre. La verdad tiene 20 años, es un MI y podría progresar mucho, pero con esos 6 millones... Pues tiene que pasar un día, ¿no, tío? A ver si puedo aceptar a uno de... Joder, con los perros, tío. Esto es increíble, ¿eh? Manda cojones, tío. Manda cojones. Oh, no puedo ya, tío. No puedo. No puedo, tío. No puedo. No puedo. Me voy a quedar con 6 millones para nada, tío. Pues nada, chavales. Esto ha quedado así, yo creo. Hay que ver la que están liando a los perros. Yo no sé si lo estáis escuchando, pero es increíble, ¿eh? Increíble. Podríamos sacar alguno de la cantera ya también. Como este.
Este creo que es mejor aún todavía. Pues tiene 61 y puede progresar. Lo que pasa es que tiene muy poco potencia. Aquí no hay nada de interesante. Nada. Ahora intentaré ir ganando partido y os lo voy enseñando cuando ya vaya llegando al final de la temporada. Y nos veremos de nuevo en el periodo de traspaso de verano. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Darle un like, suscribirse si no lo estáis, comentarme lo que sea. Y de buen rollo. Muchachos. The fuck to London to Jamaica.